pasa, mi arma? Seba Gunde, y estamos aquí de nuevo con un gameplay. Esta vez vamos a empezar de Escapist 2. Ya sabéis que este juego le di muchísima caña al 1. Y este 2 pinta, pero que muy, muy bien. Así que con vuestra ayuda, con vuestro like y vuestro comentario, vamos a empezar esta maravillosa serie. Y vamos a ver si podemos escapar de la primera cárcel. Porque después vienen cárceles muy, muy pepino y muy difíciles, ¿vale? Pero todos, tanto ustedes, junto a mí, con vuestra ayuda, con vuestro comentario y demás, vamos a lograr escaparnos de todas las cárceles. Así que empezamos. Dice, bienvenido a la prisión. De Escape 2, un juego de mundo abierto en el que tu objetivo es escapar de la prisión. Hay muchas cosas diferentes que puedes hacer en el juego y muchas formas distintas de escapar de cada prisión. La forma de escapar depende de ti. Bueno, de Escape 2 tiene un nuevo sistema de control, ¿vale? Vamos a ver si sé manejarme con él, porque claro, me acordaba del antiguo. Bueno, vamos a ver. Tenemos el primer recinto, elegir prisión. Voy a elegir la que está, ¿vale? ¿Vale? No me voy a ir a ninguna otra. Esta parece que va a ser tutorial de prisión. Así que empezamos con la nueva partida. ¿Por qué? Porque vamos a ver, porque dice que hay un nuevo sistema de manejo, ¿vale? Y vamos a ver qué tal. Mira, ahí estamos en el Caribe, ¿vale? Rodeados de animales y eso. Vale, y están hablando de cómo escapó de Escape 1 de la prisión, ¿sabes? Están hablando ahí, recordando, oye, pues en aquel tiempo escapé de esta forma. Mira, mira las pintas que yo tenía, ¿eh? Luces fuera, dice, vale, pues luces fuera. Vale, levántate y es tal cual, como siempre. Oye, me encanta cómo se mueve ahora. Antes era como muy... y demás, vale. Abrir escritorio dentro usando... vale. Y aquí pues ya nos podemos manejar. Vale, vamos a coger estas dos cosas, perfecto. Pulsa C, vale, para coger, por ejemplo, esto y esto. Y podemos crear y creamos un calcetín masa. Vale, perfecto. Vale. Vale, tenemos que salir, que tenemos el recuento, no me acordaba. Vale. Vale. No. Tranquilízate. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, atención? ¿Lo habéis tenido fácil? ¿Por qué? ¿Por qué? Las oportunidades víctimas de registrar de hoy son Chup y Pit. Bueno. Bueno. Vale. Pues van a registrar a ellos y vamos a ver qué es lo que tiene. Nosotros nos tenemos que ir de aquí. Vale, no podemos ir por aquí. Dice que tenemos que ir por aquí a la siguiente planta. Vale. Y lo hemos intentado. ¿What? Yo voy a entrar por aquí. No, que no te duermas. Que no te duermas. No quiero sentarme. Quiero ver si había algo que pudiera coger. Puedo entrenar. Ejercicio de fuerza. Vamos a hacer ejercicio de fuerza. Venga. Fuerte. Ahí. Vale, otra vez. Venga, vámonos. Qué fuerte que estoy. Me encanta esto de hacer los ejercicios. Vale. Pues ya está. Vamos a salirnos. Perfecto. Y hemos hecho los ejercicios. Vale. Usando... cuando nadie mira, me equipé con el calcetín de Amasa. Vale. Pues le damos al 2. Ven para acá. Popilla. Y ahora podemos, pues, robarle. Vale, perfecto. Y ahora nos ponemos en el 3 para que no llevarla. Ahora... Vale. Ya tenemos la llave. Vale, ¿y ahora dónde quiere que nos vayamos? Entonces me dirijo rápidamente a la sala de pruebas. Vale. Vamos a abrir el escritorio con la llave. Venga. Yo no sé por qué estamos tardando en abrir, porque tenemos una llave. Y tenemos el pico. Vale, pues ya tenemos el pico. Me estoy quemando. Bueno, sabía el lugar exacto donde usar las herramientas. Una vez más, usé la flecha verde. Vale. Pues nos dice que tenemos que coger ese pico e irnos a una zona
¿vale? En la cual tenemos que picar. ¿Dónde? No me lo creo. Vamos a picar. Vale, dice pulsando E. Estaba junto. Nos dice que tenemos que coger las sábanas, que son estas. Vale, entonces vale, ya está, le tenemos que dar. Y ahora, con el tabulador que ya la tenemos ahí, la ponemos y la aplicamos. Y ya está. ¡Oh, yeah! Y ahora, pot aquí. Y equipamos. ¿Lo quieres equipar? ¡Ahí pica, pica! ¿Pero quieres picar rápido que te van a quincar, monstruo? ¡Oh! Vale, vale, pues entonces tenemos que ir a comer algo, ¿vale? Vamos a ir a comer algo. Porque ya sabéis que hay que recuperar energía, que hay que recuperar todo, cabeza. Así que vamos a comer algo, venga. Ya tenemos comida, vamos a sentarnos. Venga, siéntate y come. Vale, nos dice que al comer pues ya tenemos toda energía. Suelta, a tomar por culo. Venga, ya tenemos niveles, así que como tenemos ya los niveles de energía, ya directamente podemos volver a picar. Entonces nos vamos aquí, ¿vale? Y picamos. Venga, otra vez. Y hecho, vale. A ver qué hay aquí. Ahí había algo que tenemos que coger. Vale, un batido y unas limas. Vale, 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 vale. Ah. No. Vale, es que... Ay. Vale, me he tomado el bebido sin contar. Vale, que eso es una porra. Vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ya estamos aquí, entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger la lima y le damos aquí para rascar la parte de arriba, para escapar. ¿Vale? Para partir la rejilla. Entramos, perfecto. Nada, y ahora vamos a partir, pues este. Venga. Ahí cortando, son tijeras, no son limas, ¿eh? Yo ahí creyendo que era una... una tijera, pero nada. Salimos. Oh, oh, nos han quincado, ¿eh? Vale. ¿Dónde tengo que picar? Ah, vale, que no sabía dónde tengo que picar. En la puerta, en la puerta. Venga, 50%, un poquito más rápido, monstruo. Vale. ¿Y ahora qué tengo que picar para acá? Venga, pero rápido. Madre mía, ¿sí tengo que picar? No he instalado, no hay nada más rápido. ¿Que sí? No, aquí no hay más. Vale, ahora tenemos que... ¡Ay, que no me salía! Vale, tengo que picar ahora para arriba. Lo que he hecho es atravesar la puerta, como veis, y ahora pico para arriba, que era lo que no me dejaba. Venga, sal y ya está. Coge esto. Y ahora con el 6, pica aquí. Con el 6. No. ¡Ah! Con el 5. Ahora. ¡Coño! ¡Eh! Hay alguien ahí esperándonos. Sí, sí, sí. Vámonos. 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 Pues hemos escapado. Primera prisión que estamos. ¿Vale? Y hemos escapado. Era muy fácil, ya sabéis. Esto es el tutorial. No tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar. Vale, lo que nos vamos a encontrar es mucho más jodido, pero muchísimo más jodido, la verdad. Pero no puede ser, no ha encontrado la forma. No ha encontrado la forma. Quieto, Robinson. A tomar por culo. Tanto vacilando. Coño, vaya barco grande que ha venido por nosotros, ¿sabes? Vaya pedazo barco que ha venido por nosotros. Porque bueno, el helicóptero, los coches y demás, muy bien, pero. Pero el barco ese gigante que ha venido por nosotros. Bueno, pues ha sido la misión tutorial, ¿vale? Así que vamos a jugar la siguiente misión, ¿vale? Como veis, pues este es el tutorial. Y aquí ya tenemos
la primera misión, ¿vale? La primera misión, ¿vale? Así que vamos a darle y vamos a ver qué tal. Bueno, tenemos personajes. Tenemos a Clay, tenemos a Parker, tenemos a Ashley, tenemos a Jordan, a Hillary. Me encanta lo de Hillary, que sea un tío con barba. A Frankie, a Jesse, a Sam, a Rule de Taylor. Y nosotros vamos a coger a Parker. Me mola Parker. Parker va a ser nuestro elegido. Parker entra, ¿vale? Y parte. Va a haber youtuber aquí con nosotros encerrado en esta cárcel, ¿vale? Muy... hay que estar atento a eso. Nos podemos encontrar a PewDiePie, a Cinnamon, un montón, ¿vale? Vale, nos está enseñando la comida que se sirve. La cantina es una gran fuente de salud y energía. Vale, gracias. Eso me va a servir para tener energía para escaparme de tu cárcel. ¡Oh, oh! ¡Hostia! Vale, vale. Ya sabemos dónde está la... Eso antes no estaba, ¿eh? Esos pepinacos. Vale, no te preocupes, voy a leer todos los libros que pueda para tener mucha inteligencia para saber cómo salir de tu cárcel, chaval. Y el gimnasio, ya no te digo, para ponerme topo yugo, ¿sabes? Topo yugo, to guapetón, y ahora ya va a tener fuerza, ¿vale? Bueno, pues también, también, ahí ya sabemos. Ya sabemos, como siempre, hay que, para conseguir dinero hay que tener un empleo, hay que subir características tanto de ejercicio como de estudio, ¿vale? Vale, y al parecer hay un equipo de grabación que estará grabando como 40 días en la cárcel. Pues eso mismo, ¿vale? Luces fuera, pues yo me voy a levantar, ¿qué quiere que te diga? Voy a visitar por aquí, voy a ver qué tengo aquí. Bueno, mira, un destornillador, bote. Vale, el destornillador me lo voy a llevar para no llevarlo aquí. Y el resto lo vamos a dejar, ¿vale? Venga, vamos a ir a recuento, ¿vale? Y todas estas misiones, ¿vale? Todo eso que tienen dinero son misiones, acordaros. Venga, recuerdo. Martin Hewitt. Mira, Justice 16. Vale. Mira, Cinnamon. Vale, vale, vale. Alessi tiene que estar. PewDiePie no está con nosotros hoy. No. Leslie, Chip, Jay. Wow, me encanta. Todavía están discutiendo los jacuzzi, dice. Vale. Vale, sí, sí. Muy... Hay una cola, vamos, para venir a sacarse tremenda, no te preocupes. ¿Y tú qué? Vale, sí, algo tiene que decir. Mi colega oficial Bonnie, le falta algo imprescindible. ¿Me podía hacer un kit de manicura? Joder. Vamos a rechazar. Ya. Venga, pues vamos. Ahora que dice que tenemos que ir a comer un poco, como normal. Ahí, ¿habéis visto que no están siguiendo? Yo la gente comiendo ahí. Vale, eso es lo cubierto, pero yo quiero. Ahí, vamos a sentarnos a comer aquí. Vale, vamos a comer, vamos a tener energía. Y este se está durmiendo. Totalmente. Y yo voy a dejar ya de comer. Y vamos a irnos de aquí. Vamos a ver qué es lo que hay en la celda de nuestros compañeros. Ya por ver, ¿vale? No tiene algo, mira. Caja de vieja, pañuelo, cinta. Vale. Pues bueno, tenía cosas no muy interesantes, pero vamos a seguir viendo, ¿eh? Qué hay por ahí. Mira, un pincel, pasta de dientes. Vale. Sí, 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 yo estoy comiendo. Vale, descanso. Antes que vengan a vernos, porque puede ser que nos vengan a ver, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Vale, vale. Pues hemos visto cosas por aquí. Tenemos que ver cómo escapar. Vale. Tenemos que ver qué herramientas. Porque alguno de ellos, este Jack 66, tiene que tener algo pepino. Mira, me llevo ese peine. Usar objetos debe. Vale, con el peine. Puedo picar cosas con el peine, qué grande. Vale.
Qué grande, con un peine puedo cavar en el suelo. Se están peleando. Madre mía. Pues yo qué quiere que te diga. Para mí y para mí. Os habéis peleado, yo aquí de guay, ¿sabes? De guay he conseguido ya cositas por aquí. ¿Esto? ¿Una barbacoa? ¿En serio? ¿Tenemos una barbacoa aquí en la cárcel? Bueno, estaría guay encontrar un trabajo. ¿Esto para dónde va? Yo voy a visitarlo todo. Madre mía, aquí va la gente con las tablas. ¿Abre? ¿No vas a abrir? ¿No vas a abrir tú esa puerta? Van con las tablas, las cosas. Hola, quiero un trabajo, señora. Un trabajo. Hola, señora. ¿Pasan de mí? Pues nada, parece que no me quieren dar trabajo. Espérate. Fabricación de calzado, clasificación de correo, eliminación de residuos. Pintura. Está apareciendo garabato en toda la prisión. Hay que pintar sobre ellos. Vale. Y... ah, vale, esto solo seguramente no cumple los requisitos. No cumple los requisitos de nada. Puesto de Dover. Vale, que estos están cogidos, como veis. Pues habría que pegarle una paliza, ¿vale? A Dover y además. Pero bueno, vamos a entrar, vamos a hacer un poco de ejercicio hoy, ¿vale? Y vamos a darle fuerte. Ahí, venga. Uno. Vale, así vamos subiendo. Ya sabéis que necesitamos más fuerza. Nos lo piden, ¿vale? 34 de fuerza. ¿Por qué? Que nos lo piden para trabajos. Podemos ahí dándole caña. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Rocky! Vale. Pues hoy creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a guardar aquí, ya sabéis, ¿vale? Nuestro personaje, Parker, se va a fugar de esta prisión, pero no sin vuestra ayuda. Así que ya sabéis, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y hasta luego, cabeza, os quiero. Dios, yo, yo. Recuerda, cabeza, si quieres conseguir tus juegos al mejor precio, vender o comprar las mejores skins de Counter-Strike, o conseguir ofertas exclusivas en tu juego Free to Play, no olvides entrar en el enlace de G2A, que lo tienes aquí mismo en la descripción, y poniendo el código MACU te darán un 3% de descuento. Así que aprovecha y ayuda al canal. Hasta ahora, adiós. ¿Qué puedes esperar de un canadiense?